cuando los vilanos vuelan, la primavera ya llega. ¡El verano ha aparecido! ¡El invierno ya se ha ido! ¡El mar bonito para mí! ¡Chicha! ¡Nos vamos al mar! ¡Mira qué bonito es aquel! Los vilanos coinciden en nuestro pueblo con la primavera. Son unos vilanos errantes que vagan. Vagan por aquí y vagan por allá. Sobrevuelan el cementerio donde todos reposan en paz. Sobrevuelan a lo largo del mar como si fueran alemanes que no sienten el frío. ¡Ay! Vagan y vagan. Revolotean, revolotean, revolotean. ¡Vagan! 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 Somos 14 hijos. Yo nací el último y el pobrecito de mi padre estaba tan harto que me puso de nombre Definitivo. Si se hubiera hartado un poco antes, tendríamos un charlatán menos y yo estaría afeitado. Adiós, hasta luego. Adiós, hola. Nos vemos en la plaza, ¿eh? He venido a buscar a mi hermana. ¿Es pronto? ¡Enola, preciosa! Fiorella, termino enseguida, entra. Precisamente por eso necesito un calmante. Es una bestia. Con permiso, este año la hoguera es 1.5 metros más alta que el año pasado. ¿Por qué te has puesto mis zapatos? ¿Vas a ir esta noche a la fiesta? ¿Qué vas a tocar? Una de mis nuevas composiciones. Voy a tocar un trocito para que me oigáis. ¡Oh, es único! ¡No tiene rival! ¡Muy bien, Clarisca! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Compré la bisei! ¡Abas! ¡Trabuces! ¡Pipas de calabaza! Ahora, papá, vemos cómo enciende la hoguera y después le llevo a casa. El médico le ha dicho que tiene que acostarse pronto. Dile al médico que es un birria y que yo me acuesto cuando me da la gana. La próxima vez que se ponga malo, le llevo al hospital y le dejo allí. ¡A no quieres de mesta! ¡O romas! ¡Abas! ¡Andamos del pipas de calabaza! ¡Compre la bisei! ¡Compre la bisei! ¡Quita de ahí! ¡Déjale! ¡Quita de ahí! ¡Déjale! ¡Abre tú! ¡Desgraciado! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Dejadme pasar! ¡Fuera! Verás. Padres para 100 hijos, pero 100 hijos no son para un padre. Esa es la gran verdad. Cada pueblo tiene su santa y cada ombligo su padre. Déjame un poco. Tú no dices nada, te callas. ¡Judicio! ¡Ahí va esa! ¡Venga, venga! ¡Topa ya! ¡Bueno, mando y quiero! ¡Viva Judicio! Volpina, ¿has hecho hoy el amor? No. ¿Cómo que no? ¿A cuántos te has cepillado? Venga, Volpina, tú metes el pájaro hasta en el café con leche. Ahí está. Me muero por ti, Gradisca. ¿Ah, sí? Greta Garbo a tu lado es una birria. Vamos a ponernos delante. ¡Ah! ¡Ojalá revientes! Toma, quémala también. Ahí va, cógela. Toma. Maldito sinvergüenza, te vas a tragar la pero silla. Papá, si se anda, lleva la casa, a casa. La silla vieja. La silla vieja, aquí está. Pero antes de quemarla, quiero casarme con ella. ¿Y tú qué estás mirando, mocoso? Si yo no miro nada. Al contrario, ¡idiota! No mires tú, fuera, que luego te pones malo. ¡Los petardos! ¡Trae los petardos! ¡Que encienda la hoguera, aunque se le queme la triste! ¡Ja, ja, ja!
¡Hola! ¡Que encienda la hoguera, aunque se le queme la chistera! ¡Con este fuego, viejita mía, el invierno sale del alma mía! ¡Llegó la primavera! Pero si yo no tengo cerillas. Pero tu amor tiene fuego, hermosa mía. Entiende esto. ¡Quememos a la vieja! ¡Viva Giudicio! ¡Fuego, ordeno y quiero! En América he visto hogueras de 106 metros. ¿Y tú cuándo has estado en América? Yo soy hijo de americanos. ¡Idiota! Se oye más los petardos que suelta mi padre por el culo. ¡Viva San José! ¡Viva la primavera! A mí me hace una impresión. ¿Y a ti? A mí también. Es que el invierno se muere y nace la primavera. Como siento dentro de mí la primavera. Felicidades. Bebe un poquito, mujer. Te sentará bien. A la tía le daremos otro sorbito. ¡La morfina! ¡La morfina! ¡Muy bien, Lalo! Cualquiera diría que ya no cumple los 50. ¡Qué barbaridad! Tu queridísimo hermano es una auténtica virgen. Pero es joven. ¡Chocla! 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 Si acabas en el tejado. En cuanto lleguemos a casa, te parto el la zapato, pero qué imbécil. Pues tendrás que tirar así todo el año. Y el otro desgraciado, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¡Compra la bicicleta! ¡Me voy a casa, cielo! Chicho, echa el perno con la potasa. ¿Qué haces tú ahí? ¡Onda casa! ¡Onda casa! Que te voy a llevar al colegio para sinvergüenzas. ¡Ahí está Escuresta! ¡Escuresta de Corporo! El nacimiento de este pueblo se pierde en la noche de los tiempos. En el Museo Municipal, en la Plaza Mayor, hay utensilios de piedra... Un saludo, señor abogado. ...a sus pies, que pertenecen a la prehistoria. Yo mismo he descubierto algunos fósiles antiquísimos en las grutas de los condes de Loviñano. Daremos como fecha válida la del 268 a.C., cuando se convirtió en colonia romana y punto de nacimiento de la Vía Emilia. ¡Abogado! También esto forma parte del carácter burlón de este pueblo, que lleva en sus venas sangre romana y celta. Un carácter exuberante, generoso, leal y tenaz. Desde el divino poeta Dante a Pascoli d'Annunzio, numerosos son los poetas que han cantado a esta tierra.
y a sus numerosos hijos, que honraron hasta nuestros días el arte, la ciencia, la religión, la política. ¿Pero quién eres? Te haces el gracioso y a la hora de dar la cara te acobardas. Vamos, sal. Estoy dispuesto a darte cualquier explicación cara a cara. Sí, sí. ¡Señores! ¡Orden! ¿Nos colocamos para la foto? Si no hay más remedio, señor director. Pero yo siempre salgo muy mal en las fotografías. Los alumnos de la última fila de pie en el banco. Bien, de Santisi. Yo no he sido, señor director. Siempre me echa a mí la culpa. Me daría, mira cómo se parece a ti. ¿Pero qué ocurre? Gigliozzi. Siéntese usted. Poseer el cuello. Un momento, por favor. Quietos. Un momentito, un segundo, quietos. ¡Ya! ¡Hecha! ¿Qué es esto? Una piedra. De acuerdo, ¿pero qué es? Yo lo sé. Una onda. Una pelota de elefante. Os lo diré yo. Es un péndulo. Habréis visto infinidad de veces en vuestras casas un reloj de péndulo. ¿Y cómo hace? ¿Eh? ¿Cómo hace? ¡Tic-tac! Tic-tac, ¿Dónde se retira Tiberio cuando deja las riendas del Estado? A Capri, señor. Asesinato de Agripina. 69. ¿Por qué no me hace caso, profesor? ¿No fue en el 69? En el 59. ¿Seguro que no fue en el 69? Naturalmente, en el 59. ¡Qué rabia! ¡Lo sabía! ¡Vas a volverme loco, cretino! ¡Vete a tu sitio! ¿Pero por qué? ¿Qué le he hecho? ¿No podía haber sido en el 69? Giorno del rato era el giorno in cui redivivo ormai gli Italy. Saranno in campo audaci e non col ferro altrui in vil difesa, ma dei galli. Lo universal en cuanto a espíritu se encarna en el Estado y no puede hacerse realidad en la Iglesia. Pero esta reconciliación Estado-Iglesia se consigue a través de la persona del Demiurgo, sí. Establece el orden entre los miembros del Estado y de la Iglesia, lo cual requiere una férrea disciplina y el derecho de intervenir en todas las esferas de la vida individual. Él es el Hijo de Dios por excelencia, porque tiene el mismo poder que el Padre. Después está el Espíritu Santo, a la misma altura, por supuesto, que el Padre y el Hijo. ¿Está claro? Por eso Dios es uno y trino. Hoy os hablaré del gran Giotto. ¡Que lleva las pelotas en moto! ¿Eh? ¿Sabéis, queridos chicos, por qué Giotto es tan importante en la pintura italiana? Yo os lo diré, porque fue el inventor de la perspectiva. ¡La perspectiva! Señorita, ¿puedo salir? A Bobo se le han escapado las plumas. ¿Pero qué dice? ¡No haga caso! ¡No es verdad! ¡Yo no hago esas cosas! No. Sí, claro que las hace. ¡No las hago! Alboino firmó la paz. ¡Gigliotti, fuera! Adelante, no es difícil, resuélvalo. Vamos, ¿por qué se para?
Iba muy bien. ¿Qué iba a hacer? ¡Apúntame! ¡Pasa! Reflexione con calma. X9 más raíz cuadrada de K3. Pero si es evidente. Apártese. ¿Qué ha puesto usted aquí? ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha escrito? Digo yo que sabrá leer. ¡Diga! Yo no digo nada. Cállese, que es mejor. X9 más raíz cuadrada de K3. Ahí tiene la solución. X1 igual 140 y X2 igual 3 quintos del total menos la diferencia. ¿Está claro? Sí. Oh. 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 ¿Qué es esto, insolente? ¿Se ha vuelto usted loco? Se ha hecho pis. ¡Bedel! ¡Bedel! Esta necron gar besonton. Y se marpsamen posin. Keili oeinimen fones. Qué hermosa es la lengua griega, ¿verdad? Joé. Y qué musical, ¿eh? Emarpsamen, repite. Emarpsa. ¡No! ¡Silencio! Guardad un poco de silencio. Adelante, repite. Profesor, ¿podría hacer una cosa? Dime, hijo, ¿qué quieres? Hágalo otra vez para que yo lo oiga. Claro, claro, claro. Oye, emarpsamen. Cuidado con la posición de la lengua, de apoyarla aquí en el paladar y después danzarla fuera. Emarpsamen. Ánimo. Emarpsa. No, no. ¡Callaos, que me estáis saliendo! ¡Silencio! A ver, ánimo, di, mar, sa. ¡Caray, qué difícil es el griego! ¿Cómo pone usted la lengua? Entre los dientes. Dale, Hugo, que ya es suyo. Sí, así. Mar... Mar... ¡Fuera de la clase! ¡Ya estaba casi! ¿Quién es? El Chicho. Arrea, Chicho. También te ha echado a ti, ¿eh? Bobo, dame una calada. Solo una, no te embales, ¿eh? Oye, ¿es verdad que han escrito otra poesía para el Dila y ella la ha roto? Pero yo le he escrito otra. Cual gentil doncella tú apareces, Aldina bella, y con todo tu esplendor, ¡don! Me partes el corazón. ¡Don! ¡Don! Fíjate qué calorcillo hace fuera. A mí me gusta la madre de Aldina. A saber quién habrá ido al mar hoy. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué quieres? He perdido mi gato. ¿Ah, sí? Pues aquí no hay ningún gato. Anda, sé buena. Vete a casa. Anda, vete a casa, vete. Hace calor, ¿eh? ¿Usted no tiene calor? Mira con lo que sale. Anda, sé buena. Vete a casa, venga. Aquí no hay ningún gato, vete. ¡Jefe! ¿Sabe que Calchinacho ha hecho otra poesía? ¿Pero cuándo escribe tanta poesía? Calchinacho, ven aquí, léele al jefe tu última poesía. Bueno, vamos a verla. ¿Cómo se titula, eh? Los ladrillos. Muy bien, muy bien. Albañil era mi abuelo. Mi padre también lo era. Albañil también soy yo y sin casa, ¿a dónde voy? ¡Magnífico!
Américo! Lo he logrado, sí, señor, sí, señor. Es justo, sí. ¿Por qué no? He comprendido la indirecta. Yo también fui un pobre desgraciado, ¿sabes? Y pasito a pasito conseguí llegar a maestro. Lo que no se puede es llegar en un pim pam pum. No, no, no. Hay que tener paciencia, muchacho. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar y trabajar. Siempre trabajar. Y no es malo tanto trabajar. Lo que es malo es hacer el malo. ¡Maestra! Te tengo dicho que no se bebe antes de la sopa. Dame el plato, Lalino. Pues no se bebe. ¿Dónde está escrito? Se hincha el estómago en el periódico del domingo. ¿Quieres estarse quieto con las manos? A mí me falta la cuchara, tráeme una. ¿Qué mal, Alino? ¿Está muy caliente? Un poquito. A mí échame mucha, mamá. Te daré lo que te corresponda. A ver, ¿quieres otro poco? ¿Todavía queda, Alino? ¿Está bien de sal? Sí, abuelo. Gina, dale un poco al abuelo, anda. Pero si ha comido ya. Al padre de mi padre le llamaban Carnaza. Murió a los 107 años y todavía... Ya no puedo más. ¿Y qué? Muy sencillo. ¿Te ha gustado? A mí me enseñaron desde pequeño... ¿Te vas a echar sal? ...que se debe comer a las 11. Antes de que el sol te queme la cabeza a las 4 de la tarde. Si no... Todo el veneno se te pone aquí y se te va la sangre. ¿Y tú no comes? No. ¿Qué le habéis hecho a vuestra madre? ¿Eh? Nada. Nada, papá, nada. Ellos no me han hecho nada, no. Por la Virgen Santa. Se levanta uno a las 4 de la mañana, trabaja todo el día como un burro, y cuando viene a una casa a comerse un pedazo de pan, no encuentra uno más que caras largas. Así no verás más caras largas. Señora, ¿quito ya el caldero de la lumbre? Sí. ¿Cómo pesa? Vamos a ver, ¿qué te ocurre? No me pasa nada. ¿Por qué no comes entonces? Porque no tengo ganas de comer. ¿Pero por qué no? Porque no, y déjame. Cerrad esa puerta, hace fresco. Vamos, vamos. Todavía estoy convaleciente. ¿Lo quieres a estas horas? Ya vi que me preguntas. ¿Voy a abrir, señor Aurelio? Sí, anda, ve, ve, ve. Pero bueno, ¿qué se cree que es mi culo? ¿La pila del agua bendita? A mí la carne del pollo siempre se me mete entre los dientes. Papá, ¿puedo coger otro trocito? ¡Chiquito! Solo un poquito de ala. Yo te la daré. Estoy intrigado, Miranda. ¿Has echado menta? Ah, voy a poner menta. ¡Salvia! Ah. Ay, ¿cómo te has dado cuenta de que tenía otro sabor? Paladar fino, Lalino. Muy bueno. ¡Gina! ¿Pero quién es? ¿Quién es? Es el señor Biondi. ¡Se vaya al demonio! ¡Estoy comiendo! El tal Biondi no es el primo del obispo. A mí, dame. ¡Pero a mí, es dame, que estáis dame. Muertos de hambre! ¡Parecéis un pozo sin fondo! Tío, fíjate. ¡Ay, te ve tu madre, te mata! Menuda gracia. Tío, a tu juego de manos. ¿El bonito? Anda, tío, solo una vez. Mira, tita. Qué listo es el señorito. Es difícil, ¿verdad, tío? Bueno, verás. Un vino de descubrirse. Está bueno, ¿eh? Óyeme, nene, ¿dónde estuviste anoche? ¿Yo? En el cine, papá. ¿Ah, sí? En el fútbol. ¿Y qué ponían? ¿Te acuerdas, tío? Era una de esas de los indios, y los americanos querían entrar en el territorio de los Comanches, ¿no? Y construían un puente para el ferrocarril. Pero entonces los indios se subían al puente y tiraban flechas. ¿Y cómo tiraban, papá? Tiraban flechas, yo creo que mataban a los... ¡Y tú qué hacías, sinvergüenza! ¡Pero qué! ¡No corras! ¡No pasó nada, papá! ¡Déjame cogerte y entrar mejor para ti! ¡Aurelio, como te aguanto encima, te mando al hospital, Aurelio, maldijo! ¡Aurelio, que la gente nos mira! Estoy harto. Desde mañana mismo, ni colegio, ni dinero, ni nada. Sí, lo se viene grande. Conmigo a trabajar de peón, ¿oyes? ¡Pero me pagarás, papá! ¡Sí, te voy a pagar! ¡A tortazos te voy a pagar! Ya me contarás a quién ha salido este... ¡Hijo de mierda! Yo a su edad llevaba trabajando 3 años. ¡3 años! ¡Ya lo sabemos! ¡No te repitas! ¡Y dabas todo el dinero a la abuela! ¡Bueno, sí, tomo, bueno, a... ya está bien! ¡Venga, venid sí, a comer! Sí. ¡Ya está bien! No le aguanto. No le aguanto. Somos de sainete. Hasta los pollos se van a reír.
Yo en mi casa hago lo que me da la gana, ¿estamos? No lo haces siempre, don infalible. Ay, dame el plato de tu hermano. ¡Que me des el plato de tu hermano! Deja ese plato. ¿Dónde vas? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Dímelo! ¿Qué ha hecho tu hermano? ¡Habla o te sacudo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho tu hermano? ¡Dímelo o te rompo la cara! No lo sé, mamá. Mira el sombrero del señor Biondi. ¿Qué le pasa? Ayer estuvo en el cine. Fíjate qué pestazo. Sí, ¿y sabes quién ha sido? ¿Eh? El redomado sinvergüenza de tu hijo se puso a mear desde la galería y debajo estaba el sombrero del señor Biondi. ¡Tres escudos me ha costado! ¡Tres escudos! ¡Estoy seguro que no ha sido él! Ha puesto algo a que fueron sus amiguitos. ¡Sus amiguitos! ¡Estamos como siempre! ¡No defiendas a ese gamberro que va de mal en peor! ¡Son dos granujas! ¡Y la culpa es tuya! Sí, ¡los has educado muy mal! Entonces edúcalos tú. ¡Pelea con ellos! ¡Yo no puedo más! ¡Me volváis loca! ¿Loca? ¡Loca! ¡Me vuelvo loca! ¡Os voy a matar a todos! ¡Mañana! ¡Os mato a todos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Os he hecho estrinina en la sopa! ¡Eso acabaré haciendo cualquier día! ¡Ya lo veréis! ¡No, señor! ¡Tú no eches estrinina en la sopa ni a nada! ¡No! ¡No! ¡Ya veréis si la he hecho! ¡He hecho estrinina! ¡He hecho estrinina! ¡Yo mato a todos! ¿A todos? Mejor. ¿Qué? Primero me mato yo. ¿Ah, sí? ¡Ahora! ¡Espera, ahora! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Antes me mato yo! ¡Tío, mira, bro! ¡Si esto está loco! ¡Pero por qué seré tan desgraciado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¡Soy un cobarde! ¡Maldita sea mi estatua! ¿Se ha hecho daño? ¿Se puede saber qué haces por los suelos? Santos y calendarios religiosos en los colegios, estoy seguro de que no habrá que dar dinero al federal. Nosotros dos haremos el negocio. ¡Gravisca! ¿Cuándo vais a poner el Valle del Amor de Gary Cooper? La próxima semana, cariño. Gracias. ¿Cuándo vas a llevar a la cama a tu principito? Como de un bolsazo te vas a acordar. ¡No me digas! ¿No? ¡Idiota! Vete de aquí. Anda, ya está bien. Tan bonito que me ha hecho llorar. Románico 1200, magníficamente conservado. Ajime, disculpe, luego sigo. El telegrama que ha recibido Pluma Blanca de Estocolmo. Ven enseguida, que ya no puedo más. Inge. ¿Esa guía de entona del verano? La misma. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir? En Suecia hace un frío, capela. Para que luego digan que disparar un revólver entre los ojos es pecado. Eres un asesino. En Calviva le metería yo. ¡Que la Virgen nos arrastra a todos! ¿Y qué hago con mi madre? Por esa dentona yo dejo a mi madre sola, con perdón. ¿Ah? ¡Ahí llegan las nuevas! Mirad. Fíjate la gorda de la capucha. ¿Por qué? Un muerto que baila. Yo también voy. ¿Cómo están?
con el sagrado derecho de un lugar en el sol. Ah, era un hombre muy guapo, se parecía a Wallace Beery. ¿Os acordáis, chicas? Con aquella puntilla parecía un duque de París. Vaya ganado, amigos. Buenas noches, Vittorio. Buenas noches a todos. Este es el monumento de la victoria. Íbamos a verlo todos los días. Y luego yo soñaba con él por las noches. Me voy, mamá. Confiésate bien. No habrás bebido agua, si no, no puedes tomar la comunión. Se puede beber agua, mamá, lo que no se puede es comer. Ni beber agua. Dile que eres un sinvergüenza. Sí. Que haces rabiar a tus padres. Sí. Que contestas mal. Sí. Y que blasfemas. Adiós, todo, ¿me oyes? Todo. El primero. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, amén. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Desde Navidad. Muy bonito. ¿Vas a misa a las fiestas de guardar? Sí, pero desde que tuve paperas no. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Yo sí, pero ellos no. No, así no, así no. Las flores blancas a un lado, las amarillas a otro. No da igual. No, no da igual, es una cuestión de estética. Bueno, bueno. Sigue. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Yo sí, pero ellos a mí no. Me pegan cada tortazo en la cabeza. Se ve que los haces rabiar. ¿Dices mentiras? Pues claro que las digo. ¿Desean los bienes ajenos? Sí, la cabardina de... Las flores pequeñas en los jarrones pequeños. ¿Qué es lo que deseas? Un amigo mío, que le llamamos Sborone, tiene una gabardina llena de villas, como las de los detectives, la de William Powell y Mirna Loy. ¿Cometes actos impuros? ¿Te tocas? ¿Sabes que San Luis llora cuando te tocas? Sí, llora, llora. Pero yo no te digo que me toco, porque luego te chivas a mi padre. Es que tú no te tocas. ¿Cómo no se va a tocar uno cuando ve a la estanquera con toda esa mercancía que te dice? ¿Exportación? Y la profesora de matemáticas. Y parece una leona. ¿Cómo está? ¿Cómo no va uno a tocarse cuando te mira así? ¿Qué te crees que vamos a ver el día de San Antonio cuando bendicen los animales? ¿El culo de las ovejas? ¡Olindo! ¡Olindo! ¡Se me ha desinflado una rueda! ¡Me dejas la bomba! No sé cómo te las arreglas, pero tú siempre quieres que te la inflen. ¡Delia! ¡Delia! ¡Me voy! ¡Por el camino del río, ya sabes! Uf, me está atravesando con la mirada. ¿Cómo le digo yo ahora lo de la Volpina? Aquella vez que me pidió que le inflase la rueda. Yo no sabía que se daban los besos así. ¿Usted lo sabía? Retorciendo la lengua. Yo soy el que hace las preguntas, no tú. Vamos, sigue. ¿Y la gradisca? El año pasado, en verano, la vi de lejos entrar en el cine. Y como yo, digamos que... A mí me chifla la gradisca. Yo quiero una mujer como la gradisca. Estaba sola. Allí. Delante de mí. Me cambié de sitio.
Volví a cambiarme. Me cambié otra vez. Yo quería tirarme al mar. Pero don Balosa no entiende esas cosas. Y como había que decirle algo, le conté que una vez me había tocado, pero poco, poco. Y enseguida me arrepentí. Se quedó tan contento. Me dijo que tenía que rezar tres Padres Nuestros, tres Aves Marías y tres Glorias, y que me marchara. Tres Pater, tres Aves y tres Glorias, ego te absolvo peccatis tuis. ¿Y tú? ¿Te tocas? Mira qué tentáculos tienes. ¿Te tocas? Sí, te tocas. Una vez solo. Me toqué en el garaje. ¡Estate quieto! ¿Por qué? Jane Harlow. La gradisca. Las de la estanquera. La del circo. ¿Cuál? La que te lía las nalgas en la red. Aldina. No, Aldina es mía, que te parto la cara, ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Pelotón! ¡Firme! En un solo corazón fascista, los trabajos del paseo marítimo deben acelerarse. Es maravilloso este entusiasmo que nos hace jóvenes y viejos experimentados a la vez. Jóvenes porque el fascismo ha rejuvenecido nuestra sangre con ideales luminosos, y viejos... ¡No solo digo esto! ¡Mussolini tiene unos huevos así!
Hoy, 21 de abril, se celebra el nacimiento de Roma, la ciudad eterna. ¿Qué significa? Significa que es preciso respetar todos los monumentos, las ruinas, las piedras que la civilización romana nos ha dejado. Eso es lo que hago yo, desde hace mucho tiempo, soportando la disidencia de algún copero nocturno. ¡Atentos, camaradas! ¿Por qué no ver en este día radiante de sol el sol italiano que nadie podrá usurparnos? ¡Una señal diurna de que el cielo está con nosotros! ¡Miranda! ¡Miranda! ¿Quién ha cerrado esta puerta? Yo. ¿Y por qué? No sabes por qué. ¡Vamos, ven a abrir! Hay que ver el follón que están organizando en la plaza desde esta mañana a las 8. ¡Abre, que tengo por que mucho hacer! Que grites, no me da la gana. ¿Qué? Tú no sales de casa, te quedas en casa. Así que quítate esto. Si quiero quedarme viuda, te mato yo. Te ahogo con tu corbatita. O sea, que tengo que asustarme de esos cuatro piojos negros de ahí. ¡Dame la llave! ¡Que me des la llave! ¡Miranda! ¡Malditos a mi estampa! ¿Pero es posible que cada vez que hay una manifestación de mierda tenga uno que enterrarse en casa? ¡Es el colmo de los colmos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Uno, dos, tres! Juventud de granito. ¡Cuatro! Pues cierto. Cinco, juventud de granito, sí, sí. ¡Seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Saluda al Duce! Vanguardista Ciccio Marconi, ¿quieres por esposa la joven italiana? ¿Dina Cordini? ¿Y tú, joven italiana, Dina Cordini, quieres por esposo el vanguardista aquí presente, Ciccio Marconi? Una horchata dada con un solo arquero. ¡Por el camarada federal! ¡Ella, ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella! ¡Los romanos! Carambola difícil. Sí, excelencia. Carambola difícil. Carambola difícil, excelencia. ¿Pero quién ha apagado la luz? ¡Luz! Atilio, dame la vela. ¡Enciende una vela! Se oye el fonógrafo de al lado. ¿Qué dice? ¡Que se oye el fonógrafo de al lado! ¿Qué? ¡Silencio! Pero si es la Internacional. ¿Y qué es la Internacional? Los subversivos. ¿Dónde es? ¿De dónde viene? ¿Dónde te escondes, miserable? Es increíble. ¡Cobarde! ¡Déjate ver, cobarde! ¡Cerrad las ventanas! ¡Todos a casa! ¡No quiero ver a nadie por la calle! ¡Cerrad las ventanas! ¡Todos a casa! ¡No quiero ver a nadie por la calle! ¡Todo el mundo a casa! ¡Cerrad las ventanas! ¡Venga tú, adentro! ¡No quiero ver a nadie en la calle! ¿Qué haces ahí? ¡Rápido a casa, rápido! ¡Mira!
¡En el campanario! ¡Es en el campanario! Estás libre. Puedes irte a casa. ¿Has visto? Los fascistas que son tan malos, ¿eh? No te han hecho nada. No te han tocado ni un pelo. Ha faltado poco para que te pagaran un café. Buenas noches, guapo. Tráelo aquí. Quítate el sombrero. Perdone, es una costumbre, hasta en casa. ¿Y cómo no saludas a la romana? No sabía que era obligatorio. Yo entiendo poco de política. Siéntate ahí. Con que no entiendes de política. Entonces, ¿cómo es que te han oído decir esta frase? Si Mussolini continúa así, no sé... ¿Qué insinuabas con eso de no sé? Pero yo no he dicho jamás nada parecido. Yo me limito a hablar con los amigos de mi trabajo. Puede que alguna vez haya dicho no sé cómo es la política ni cómo funciona, pero... ¿Es una amenaza? No, de ninguna manera. ¿Desconfianza hacia el fascismo? ¿Qué va? ¿Por qué? ¿O propaganda subversiva? No hay motivo, no. ¿Y tampoco sabes nada del gramófono? ¿El gramófono? ¡No te pases de listo conmigo! ¡Responde! Yo estaba durmiendo. Me despertaron ellos. No he tenido tiempo ni de ponerme la corbata. ¿La corbata o el emblema de anarquista? No, el emblema. Óyeme... ¿Quieres que hagamos un brindis por las victorias del fascismo? Es que yo, francamente, a estas horas... ¡A estas horas! ¡Malditos imbéciles! ¿Por qué nos obligáis a romperos la cabeza para convenceros de que el fascismo... ¿Quieres que brindar por las victorias del fascismo, ¡el fascismo mío. Quiere protegeros y devolveros la dignidad, el valor! ¡Marchaos al infierno, ignorantes, bestias! Pero si es aceite de ricino. Ah, no te lo bebes. No me lo bebo. ¿Por qué voy a beberlo? ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Qué hacéis? ¡Dejadme! ¿Qué hacéis? ¿Por qué? ¡No quiero beberlo! ¡Qué bueno! ¡No lo bebo! No. Abre la boca, abre la boquita. Me vas a cabrear. Toma, bebe, trágatelo todo, bebe. ¿Hasta dónde se rebaja un hombre de su edad? ¡Qué escena tan asquerosa! ¡Qué vergüenza! Será guarro, pues no me ha vomitado en los zapatos. Esto es lo que más siento. Su terquedad, no querer comprender. ¿Pero por qué? ¡Basta! Pero si lo toman los niños pequeños cuando tienes pupa en la tripita. Tú tienes pupa en la cabeza. Toma otro poquito, a ver si se te aclaran las ideas. ¡Me las pagaréis! Sí, mándanos la cuenta. Virgencita, las dos. ¡Aurelio! ¡Ay, Aurelio mío!
sido? ¿Qué ha sido? No me haces caso nunca. Nunca me haces caso. Ay. Me vas a matar. Anda, levántate. Sécate. No cojas frío. Papá. Tú a la cama. ¡A la cama! ¡Ostras, qué peste, papá! Pero, si se ha chivado el que yo pienso, si ha sido el que yo deseé, ya puede salir pitando de mi casa. Por mi madre, que le parto la cara, le aplasto los huevos. ¡Los aplasto, se los aplasto! El Gran Hotel. Yo llamo al Gran Hotel la vieja dama. Todos los años vengo aquí para chupar la miel del amor. Doy ternura y deseo ternura. Soy el único del pueblo que frecuenta el Gran Hotel. También dicen que lo frecuenta la Gladisca. Fue a raíz de aquella, para mí, improbable aventura cuando le pusieron de apodo Gladisca. Su verdadero nombre es Ninola. Dicen que hace 3 años, una tarde de invierno... Ninola, déjanos en buen lugar, por favor. El príncipe es guapísimo. Si ves que queda contento, hablaré de las obras del paseo marítimo. Él con una palabra puede resolverlo todo. Sé educada, háblale con finura. Es un príncipe, ¿sabes? No un pordiosero cualquiera. Además, es una ocasión pintada para ti, Ninola. Ay, el paseo marítimo.
Señor príncipe. Gradisca. Y así Ninola pasó a llamarse Gradisca. La verdad es que yo de esta historia creo poco. Ni tampoco creo todo lo que cuenta Bishane. Ese hombre es un embustero nato. Se inventa una detrás de otra. Debéis saber que hace 2 años llegó al gran hotel el emir con sus 30 concubinas. Allí estaba yo. Los vi llegar. Cerraba con llave las 30 puertas. Sí, todo esto es verdad. Pero la historia de Bishane tiene fallos por todas partes. Imaginaos que el muy tonto dice que aquella noche... ¡Comprad a Bishane! ¡Abas al tabú del pipa de... ¡A la banda! ¡Qué traviesas! ¡Ay! ¡Ya voy, nenas! ¡Ya voy, preciosas! ¡Arriba, Bishane! ¡Ánimo! 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 ¡Sí! Dice que entre guapas y feas aquella noche se cepilló a 28. ¡Tío! ¡Tío! ¿Eres polaca? Porque solo las polacas tienen ese fuego en los ojos. Mira cómo baila mi tío, ¿eh? Comandante, a sus órdenes. Entonces eres checoslovaca, porque solo las checoslovacas tienen ese fuego en los ojos. Ya, yo conocer su lengua. Bellísima, buenas noches, Miguel Ángel, vete por culo o sole mío.
mío. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Peste! ¡Peste! ¿Visto el mar? ¿Mar? ¿Esparciren conmigo al fresco? Leopardi, escribir poesía. ¿Usted conocer Leopardi? No, es la primera vez venir aquí. No. Dante Alighieri aquí. Leopardi aquí. Es decir, aquí. Oh, comprender. Skol. Lalo, ¿qué tal la conquista? ¿Qué tal, dices? Las alemanas siempre se me han dado de miedo. Está loca por mí. Me ha dado la prueba fundamental. Me ha concedido la intimidad posterior. El tío Teo era hermano de papá. Una vez al mes íbamos a buscarle con el coche. Ya le veo, papá. Ya viene. Hola, tío. Vamos. ¿Cómo te va, Teo? Está contento, mamá. ¡Teo! ¡Qué buen aspecto! Sí. Está bien, ¿eh? Está bien. Déjame pasar. Cuidado al bajar. ¿Y le tienen? ¡Hola, tío! Hola, ¿cómo tío? ¿Estás? ¿Y tú, cómo estás? Ah, yo bien. Voy al colegio. ¿A que no sabes dónde vamos a llevar? Ya, adivíralo. A darnos una comidona en la finca. ¿Qué, contento, mi hermanillo? Mira, mira quién ha venido. Papá. Sí. Hijo, hijo mío, da un beso a tu padre. ¿Pero qué hace usted aquí? Está mejor, ¿eh? Está normal. ¿Has visto cómo ha crecido este granuja? Sí. Señor Teo, ¿cómo está usted? Mejor. ¿Está ¿Cómo estás, Teo? Anoche cogí una cena. Mucho mejor. Estupendo. Mamá, ¿las pastas? Sí, sí, aquí las tengo. ¿Cómo? Tío, mamá tiene pastas para ti. Espera un momento. No, no, bueno, no. Volveremos al hotel, ¿eh? Ahí, ¿ah? Ahí se pone Aurelio. Ten, fuma. Ah, gracias. Gracias. Ponte aquí, al lado irás de tu padre. Irás más cómodo, aquí. ¿Vive todavía don Pasaglia? Don Pasaglia se murió hace 10 años. ¿Dónde estará a estas alturas? El año pasado estaba vivo. Ese era don Amadeo. ¿Se ha muerto también don Amadeo? No, don Amadeo está vivo. Pues claro, lo que yo decía. El año pasado lo vi con un jarrón de flores en la mano y andaba y andaba y a saber dónde llegaba. A los 8 años, Teo tenía una cabeza. Por cierto, Aurelio, tú no te enfades, pero era mucho más listo que tú en el colegio. Era el más listo de todos. Sí, no tengo ningún inconveniente en admitirlo, es la verdad, y sigue siéndolo. ¿Te gusta estar con nosotros? Tío, allí está el mar. Es como una cinta azul. Papá, ¿me dejas guiar el caballo? No. ¿Para qué voy aquí, entonces? Déjame guiar. Hijo mío, sería la primera vez que un caballo va guiado por un burro. ¿Sigamos por ese atajo, no adelantamos? Eso está fatal. Hay cada agujero como trincheras. Y nos iríamos dentro con coche y todo. El bolsillo. ¿Por qué llevas eso en el bolsillo? Son piedras. Las piedras pesan, ¿no? Pero son muy bonitas, ¿eh? Sí. Ah, sí. Para, Tino, para. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasa ahora? Teo tiene ganas de orinar.
Si tiene ganas. Bueno, bueno. Cuidado al bajar. También tú. ¿Y por qué no? Abuelo, date prisa, que tengo hambre. El padre de mi padre solía decir: para conservarse sano hay que mear más que los perros. Era un filósofo. Gracias a eso vivió 108 años. Mira qué maravilla tengo. ¡Ja! Es bonita esta yegua. ¿Cuántos años tiene? 3 años y 2 meses. Tiene solo un defecto. No soporta oír el silbato del tren. Y como mi recorrido habitual es el trayecto hasta la estación, doy cada salto mortal para calmarla. ¿Qué le das de comer? Buenos platos de pasta. ¿Qué has hecho? ¿No te has desabrochado los pantalones? Papá, el tío se ha meado encima. ¿Será posible? Está normal. Ha dicho que está normal. ¡No se ha desabrochado los pantalones! Un ligero fallo, se le ha olvidado. Es verdad, Tito, desde aquí el mar parece una cinta azul, larga, larga. Tío, te has meado los pantalones. No, no se ha abierto la bodega. No importa, Teo, ya te cambiarás en casa. Ah, sí, sí. ¡Tito! ¡Tito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí o me tiro debajo de las ruedas! Siéntate ahí. ¡Sin vergüenza! Señor Aurelio, ¿qué hago? ¿Seguimos? Ah, tira, tira, tira. Bueno, ya hemos comido. Id con Minguino a ver la fuente. Yo me quedo aquí con mi hijo. Nos tomaremos un vasito de vino. Si quieres, pero un vasito de vino y basta. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Echarme una siestecita. Estupendo. A la sombra dormirás bien. Es bonito el huevo, ¿eh, Teo? A mí me ocurre lo que a ti. Cada vez que veo un huevo, me paso las horas mirándolo y acabo preguntándome cómo la naturaleza es capaz de hacer cosas tan perfectas. La naturaleza solo puede hacerla Dios, no un ignorante como tú. Nada, vete a hacer puñetas y déjame en paz. Bueno, entonces te recojo aquí, ¿eh? No le pierdas de vista, es papá. Es el agua más buena del mundo, señora. ¡Minguino! ¡Está caliente! ¡Caliente! ¿A qué distancia está esa fuente? Está muy lejos, ¿no? Tío, ven, mira cómo le duermo. Duerme, duerme. ¡Oliva! ¡Oliva! ¡Hay un sapo! ¡Se parece a Don Balosa! ¡Salta, guapo! ¿Cómo está? De miedo. Y no es cabezón. Lo dejaremos aquí para luego. No es mala idea. ¡Ah! ¡Tira esa piedra! ¡No seas malo! Más vale que seas bueno y no llores. ¡Papá! ¿Qué quieres? ¡Que el tío se ha subido a un árbol! ¿Pero por qué no hablabas claro? ¿Qué dice? No lo entiendo. ¡Que el tío se ha subido a un árbol! ¡Quiero una mujer! ¡Quiero una mujer! ¡Quiero una mujer! ¿Dónde voy a buscar ahora una mujer, hijo mío? ¡Abuelo! ¡Abuelo, para qué querrá una mujer! ¡Mira dónde se ha subido! ¡Quiero una mujer! ¡Mírale allí, papá! ¡Tito! ¡Madre de mi vida! ¡Tío! ¡Hay nidos ahí! ¡Ándate, Teo, baja, que te vas a hacer daño! ¡Baja, por favor! ¡Quédese ahí parado! ¡Ven, que buscar una escalera! ¿Pero qué hacíais? ¿Es así como cuidabais de él? ¿Cómo habéis consentido que se suba a un árbol? ¿Me suba por él, papá? Como te dé un coscorrón, vas a hacer un agujero en la tierra con la cabeza. ¡Quiero una mujer! ¿Pero cómo ha podido subirse ahí? ¿Cómo se caiga esa espanzurra? Miranda, Miranda, déjate de cuentos. No empecemos ya con el teatro. ¿Teatro? Quiero saber cómo ha sido. Estaba tomando un vasito de vino. ¡Está tirando piedras! Continuo y de repente. Ya, ya. Señor Aurelio, yo lo he visto. Ha trepado como un gato. Teo, ¿pero qué haces? ¿Desde cuándo tiras piedras a tu padre? Teo, baja de ahí. ¡Ya está bien! No lo aguanto. Yo me mato, Aurelio, me mato. Pero tranquilízate, que te mato. Perro. Teo, baja. ¿No ves que señor tu hermano Teo, no se cabrea? Niño. Vamos, baje de una vez. ¡Quiero una mujer!
Para mí es normal que quiera una mujer. Tiene 42 años. Sí, pero se la va a dar. Yo, a los 42 años... Y sin aceite. ¡Baja, hombre! ¡Ya está bien, Teo! Aquí traigo la escalera, señor Teo. ¡Ahora viene Minguino! ¡Acuérdate del nido! ¿Pero qué leche hace en el árbol? ¡Ay! Mi cabeza. Buen golpe, tío, en todo el coco. Muy bien. ¿Qué hago yo ahora? ¡Has hecho Diana! ¡Ahora subo yo! Pero a mí no me apedres, ¿eh? ¡Nos llevaremos los pájaros a casa! ¡Ríete, tío! ¡Ríete! ¿Pero qué es esto? ¡Este quiere acabar con todo! ¡Ahora subo yo! ¡Sí, ya voy, ya voy! Te advierto que como me ves, acabas mal. ¡Ahí va, qué bueno! ¡La voy al bombín! ¡Tío, es un asesino! ¡Ojalá te caigas y revientes! ¡Quiero una mujer! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Irme a hacer puñetas! ¡Soy un bragata! ¡Soy un bragata! ¡No sirvo para nada! ¡Dale, vámonos a casa! ¡Tino, Tino! ¡Engancha el caballo que nos vamos! ¡Deprisa! ¡Vámonos a casa! ¡Todo el mundo a casa! ¿Pero la dejan ustedes ahí? Sí, señor, la dejamos ahí. Engancha el caballo. Nos vamos. Como usted mande. Papá, Tito, llama a mamá. ¿Pero dónde está tu madre? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos ahí arriba? Claro, él se encuentra muy a gusto ahí. Y yo me muero de ganas por llegar a casa. ¡Mi hijo Aurelio, Miranda, escucha! ¡Quiero una mujer! ¡Miranda! Teo, ¿lo ves? Anda, baja, que nos estoy vamos. Aquí. Papá, papá, ven, ven. Estoy un tortazo. Enfermo. Es todo teatro, se hace el enfermo. Ven aquí, ven. Aurelio, escucha, deja que me suba yo. Hablaré con él, le convenceré. Miranda. Miranda. ¡Miranda! ¿Qué? Venga, subid todos al coche. Todos he dicho. Pero Aurelio. Ni Aurelio ni narices, ¿qué haces ahí? ¡Sube, sube! Nunca se había portado así. Teo, decídete. Te quedas ahí, nosotros nos vamos, ¿eh? Es tarde. Es casi de noche. Después no encontrarás quien te lleve, ¿eh? ¿Quieres seguir ahí? Pues quédate. Adiós. A lo mejor si tirásemos unos tiros. ¡Teo! ¡Por favor, baja! ¡Teo, por lo que más quieras! ¿Por última vez bajas o no? ¡Baja! ¡Mira que te dejamos aquí, eh! ¡Tira, tira! ¡Teo! ¡Por favor! ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Qué perra cogido! ¡Venga, todo el mundo abajo! ¡Vamos abajo! ¡Todo el mundo abajo, he dicho! ¡Vamos! ¡Sabes, preguntas y baja! ¿Y tú, por qué lloras? ¡Todos abajo, he dicho! ¡Vamos! ¡Si no, ve corriendo al hospital! ¡Pregunta por el enfermero! ¡Y venid antes de que me tire de cabeza al pozo! ¿Qué lloráis? ¡Esto es de risa! ¡Esto es un sainete! ¿Te sientes mejor? ¡Quiero una mujer! ¡Quiero una mujer! No le aguanto más, no le aguanto más. Me va a volver loco. ¡Basta, basta, papá, basta! ¡Papá! ¿Qué quieres tú? Voy a buscar a la Volpina. Papá, mira. Mamá, ya vienen. Buenas noches, doctor. ¿Pero qué ha ocurrido? Está en el árbol. Buen sitio, aire puro. ¿Qué más puede pedir? Qué pregunta, que nos deje vivir en paz. Lleva 5 horas ahí arriba. ¿Dónde? Arriba. Ahora no se le ve porque le tapan las hojas. ¿Qué le han hecho a usted? Nada, chillaba y tiraba piedras y parece tener intención de seguir así toda la vida. La monja enana, mamá. Es una maldición para él.
Y para nosotros. Calma, ella se ocupará de él. Estás tomando el fresco, ¿eh? Se sube a buscarle. Te has vuelto loco, de verdad. Baja de ahí. No tengo ganas de tonterías. ¿Cómo manda la monja, mamá? Le obliga a bajar. Le ha bajado ella, mamá. Está tan contento. Teo. Teo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué? ¿Otra vez portándote mal como un niño malo, eh? No. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué hacías en el árbol? Contando las pipas que tenían los higos este año. Y no es mal claro, año. Sí, ¿eh? A casita. Ah, llevadla a casa. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Unos días está normal y otros no, como todo el mundo. Adiós, tío. Adiós, Tito. Estás guapo, ¿eh? Qué bien se estaba en el árbol. Desde allá arriba se veía el pueblo de Gigino. ¿Cuánto tiempo hace que no voy a verle? Entre las 11 y las 12 de la noche. Sí, con la barca de caleta. Una casa flotante. No quiere venir. 30 pisos. 16 chimeneas. Venga, ya, exagerado. Y por abajo es más alto que por arriba. ¿Pero dónde está Ronald Goldman? No lo veo. ¡Eh, la gradisca! ¡La gradisca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, este es nuestro trabajo! ¡Tome asiento! ¡Oh, you wonderful, gradisca! ¡Divina! ¿Pero dónde va toda esa gente? ¿Dónde va toda esta gente con el corazón alborotado? ¿Dónde va? Hoy es el día de para nuestro pueblo, para nuestra condición. ¡Deprisa, que nos vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, cómo me gustaría decírselo! Pero no puedo porque se trata de una cosa insegura. ¿Pero a dónde va toda esta gente? ¡Hacia alta mar! ¡Están locos! Ya veré. Profesora, ¿cuántos kilómetros va a pasar? A 8, pero gracias al señor Galilei podremos verlo a 400 metros. La ciencia. Sorprendente. Como si se nos echara encima. ¡Abogado! ¿A cuánto pasará? Para mí, dos veces y media el Gran Hotel. Dos veces y media el Gran Hotel más el Arco del Buzo. Navega, oh coloso del mar. Tú pasas y yo sigo tu destino entre las olas, mirando la brillante estela. ¿Quién eres? Sí, no sonría la mamá. Señora, acérquese a su hijo y sonría, ¿eh? Ah, le va a salir muy bien, verá. Hola. Hay corrientes heladas. Se te han quedado las pelotas más tiesas que la mojama. ¿Has venido nadando desde la orilla? Pues claro. No tienes arreglo. Estilo libre. Quiero bailar contigo toda la noche así. Al tercer día voy a ir con mi barquita. Doy el vidito de siempre. Salta mi delfín, mete la cabeza en la barca. Me mira y me dice: mamá. Eso no te lo crees ni tú. ¿Y por qué? Es verdad, los delfines son inteligentes, me lo ha dicho mi dentista. Mira cuántas hay. Millones de millones de millones de estrellas. La madre que me parió. Yo me pregunto cómo demonios se puede sostener toda esa bola allá arriba. Porque para nosotros aquí abajo es la mar de fácil. Hay que hacer una casa. Bueno, pues se coge cemento, unos quintales de ladrillos, pero allá arriba, madre mía, ¿dónde pone los cimientos allá arriba? Que no son confeti.
Miranda, ¿qué haces? ¿Te duermes? Contesta. ¿Tienes frío o quieres mi chaqueta? No protestes, toma mi chaqueta. No, anda, échatela sobre los hombros. Cuando coges un constipado tienes para rato, si te conoceré. Vamos a estar aún mucho tiempo, es la una. Yo qué sé, mujer, yo qué sé. Dijeron que sería medianoche, aunque tarde un poco más, piensa que viene de América. ¡Iros todos a la mierda, que vais bien servidos! Te ha dado la enhorabuena. Siempre me hacía ilusiones. Y siempre acababa todo. Así. ¿Sabes cuántos años tengo? 52. No me importa confesar mi verdadera edad. Al contrario, me he hecho siempre algún año más. 30. Sorprendente, my darling. Y aún sigo aquí, esperando. Pensaba que tendría 70. Me gustaría tener un romance largo. Que durase toda la vida. Y me gustaría tener una familia, niños, un marido, para hablar durante la noche, tomando un café con leche. Y de vez en cuando hacer el amor, porque cuando hay que hacerlo, se hace. Más importante que el amor son los sentimientos. Y yo tengo tantos sentimientos dentro de mí. ¿Pero a quién se los doy? ¿Quién puede querernos? Tonta, ¿pero qué haces, boba? ¿Has visto? Está llorando la muy tonta. Llora porque es delicada. Ven aquí que te doy un besito. Sensible. Vamos, oh, aquí yes. Estoy yo para consolarte. No, si tiene razón, porque todos los hombres sois un atajo de sinvergüenzas. No llores, cariño. ¡Buen viaje! ¡Viva Italia! ¡Compra mi 6! ¡Compra mi 6! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cómo es! ¡Cómo es! ¡Gina! Oh, hermosura. No se ve absolutamente nada. Voy a pegarme a la pared por si acaso. Desde el 22 no había visto una niebla así. ¡Para! ¡Que aquí hay un hombre! ¡Vete a hacer puñetas! ¡Gina! ¡Gina! ¿Pero dónde estoy? Me parece que no estoy en ninguna parte. Si la muerte es así, no es muy apetecible. Ha desaparecido todo. La gente, los árboles, los pajaritos en el cielo, el vino. ¡Jódete! ¡Vino! ¡Vino! Me he perdido. No encuentro mi casa. ¿Dónde estoy? ¿Cómo que dónde está? Delante de su casa. ¿No la ve? Ah, gracias. ¡Ya! ¡Ay!
Pero ¿dónde vas con esta niebla, Di? Al colegio. Adiós, abuelo. Dichosa juventud. Yo estuve en Noruega. Dos mujeres. Hermosas. Grandes. Noruegas. Habas, altamuces, pipas de calabaza. ¿Quieres saber quién era? No me hace falta, era Campari. Yo le conocí en Monza. Thank you.
¡Aldina! Está cerrado. ¿Puedo pasar, señorita? Buenas noches. ¿Qué quieres? Uno nacional. ¿Puedo ayudarla, señorita? No, que tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Puedo levantar hasta 80 kilos. Una vez que tiemblamos a mi padre... No me hagas reír. ¿Y por qué? ¿Cuánto pesa usted? Pues no lo sé. ¿Qué se apuesta que la cojo en brazos? Ah, sí. ¿Vamos a verlo? Mire que la cojo de verdad. A verlo. ¡Qué me tiras! Déjame ya. Lo he conseguido. Eres muy fuerte. ¿A que sí? Ahora la cojo otra vez. No lo creo. Mire. Bueno. Ya está bien. Déjame ya. Basta. Basta. No creo. Te he dicho que no. Otra vez. Estás otra loco. ¿Pero qué haces? Me vas a tirar. Loco. Déjame. Estás loco, ¿sabes? A mí usted siempre me ha gustado. La cabeza. ¿Cuántas veces lo he hecho? Sí, sí, cariñito mío. Ven aquí. Tú también eres muy guapo. Anda, vuélveme loca. Hazme enloquecer. Solo un poco, un poco. Chupa, chupa. Toma esto también. ¿Pero por qué soplas? ¡Chupa, mi vida! ¡Chupa! ¿No está bien así? ¡No, no! ¿Así? No, si tienes que chupar, estúpido. Amor, ¿pero qué haces? ¡Amor! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Déjame en paz. Sal, tengo que cerrar. ¿Qué querías? ¿Uno nacional? Toma, te lo regalo. Vete. Gracias. No puedo. Quítate. Anda, pasa. Buenas noches. Buenas noches. Anda, bebe, que te hará bien. Está quemando, mamá. Tiene que ser así. Hay una mosca. ¿Dónde está la mosca? Allí. Estaba allí. Allí. Es la única casa donde hay moscas en invierno. Mamá. Papá y tú, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hemos hecho de qué? Os conocisteis, luego os enamorasteis y luego os casasteis. ¿Y eso es santo de qué? Ya ni me acuerdo. Tu padre no se anda con historias, tú ya lo sabes. Él era peón de Saludecio. Y mis padres tenían algo de dinero. Como no le querían mucho... Total, que... Bueno... Nos escapamos de casa.
sin decir nada a nadie. ¿Y el primer beso, cuando os lo disteis? ¿Pero cómo se te ocurren esas cosas ahora? Ni siquiera sé si nos lo dimos. Bah. La primera vez que nos vimos, él se quitó el sombrero y ahí se acabó la cosa. ¿Es lo más que se podía hacer? No creas que eran estos tiempos. Ahora sois unos frescos. Te juro que yo no hago nada. No te desarropes, que está sudando. ¿Qué vas a hacer tú si todavía llevas pantalones cortos? Pues ya que los llevo cortos, a ver si me los haces largos, como lo de dentro. ¿Qué es lo de dentro? Gina. Ella me Gina. Ha dicho, no me mandes más noticias. Y yo he dicho, ¿por qué? Señora. Coge la bicicleta y ve a decirle al médico que si puede venir. Sí, señora. Aproveche usted para que la vea. Me dio un susto el otro día. Anda, anda. Ya sé. Le mandaré notitas cuando a mí me dé la gana. A África. Seré médico y me iré a África. Así aprenderá esa. Sí. ¡Los montes! ¡Están todos blancos! ¡Eh, chicos! ¡Vámonos a ver la nieve al mar! Esto es agua-nieve. Esto no cuaja. ¡Fuera! ¡Vete de ahí! Quédese ahí. Los gorriones. Hasta mañana. Espera, voy contigo. Pues date prisa. ¿Cómo cae? Vamos a ver. Qué bonito. Yo también quiero. Y sigue cayendo. Lleva 4 días nevando. Esto es para el tarajo. Recordaremos este año como el año de la gran nevada. Si excluimos la era glacial, esta es la primera vez que nuestro pueblo nieva tan abundantemente. 1 metro y 4. Ha debido ser algún chico. No ha sido él. Como decía antes, fueron insólitos los siguientes años. 1541, 1694, 1728, 1888, cuando ocurrió algo muy extraño. Nevó el 13 de julio.
¿Pero dónde va? ¿Cómo está tu madre? Bastante mejor. Anda, quita un poquito la nieve de aquí. Todavía está en el hospital, pero el médico ha dicho que ya está fuera de peligro. Me alegro, pobrecita. No te olvides de darle recuerdos de mi parte cuando vayas a verla, ¿eh? Está bien, gracias. Tu mamá es buena. Ella me da siempre sopa y un vasito de vino. Mamá. Hola, Miranda. ¿Cómo estás? Te he traído unos claveles. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Aurelio. Qué bonitos. Me había asomado un poco a la ventana, pero ya me vuelvo a la cama. Hoy estoy mucho mejor. Qué colores. No tendrás calor con esto, mamá. Gracias. Lo pongo aquí, ¿eh? ¿Habéis comido? Sí, sí, ya hemos comido, sí. ¿Sigues haciendo rabiar a tu padre? Me da cada sopapo que me vuelve loco, mamá. Voy a terminar tonto. ¿Qué jardincito tan majo hay ahí detrás? No lo había visto. Con la nevada parece que van a brotar las flores. Mira, mamá, sigue nevando. En cierto sentido, tiene suerte, Miranda. Porque con este tiempo da gusto estar en la cama. Pobrecito. Está cansado cuando vuelve a casa por la noche después de trabajar todo el día. Sí. No tienes que contestarle. Sí, mamá. Es todo un hombre. ¡No, con hielo no, que me vais a escalabrar! ¡Ahora verás! ¡Esta no la fallo! ¡Vamos! ¡Ahí va esa! Con esta nieve y tal viento, ¿quién llama a ese convento? ¡Ah! ¡Loco! ¡No! ¡Qué estúpido! ¡Bola difícil, excelencia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, la granizca! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, ¡ah! ¡Granizca! ¡A ver si me paras esto! ¡No! ¡A la granizca no! ¡No! ¡Dejadla en paz! ¡No la tiréis! ¡Basta, basta, basta, perrito! ¡Es que tiro! ¡Toma! ¿Queréis ser locos todos? ¿Cómo me rompáis un cristal, veréis? ¿Pero quién es? ¿Qué es? Yo qué sé. ¡Ahí va! ¡Es el pavo real del conde! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya baja! ¿Lo cogemos, chicos? Toma, plumaje. Yo no me entero de nada. ¿Qué ha pasado? Ahora se lo cuento en el coche, ¿eh, tío? ¿Y por qué en el coche? ¿Dónde vamos? Aquí al lado, tío, a la finca de la Zaira. Ha venido un pariente de América y quiere saludarnos. ¿Y si quiere saludarnos, por qué no ha venido él? Menudo pariente. Thank you.
Se ha muerto la tía. Ánimo. Ánimo. Tito, no. No seas así. Abre, Tito. No. Abre. ¡No! ¡No abro! Ego sum resurrectione vita, mi credi in me, et si ansi mortus fuerit vive, et anni vivili de aire, aire, deja. Mire, papá, el tío no se encuentra bien. Cógelo por las piernas, por favor. Cógelo. Llevarle al casino. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Por favor, santiguate, papá. Amén. ¿Se te pasa, Lalo? Sí, ya estoy mejor. Mira, Dina. Vamos, hombre, vamos. No te pongas así. Ánimo, anda. Anda. Uno a su sitio. Y los huerfanitos. Thank you.
por los recién casados. Y con paja lleno digo que seáis muy felices en Batipaglia. ¡Muy bien! ¡Vamos, señor, que están borrachos, que están en poesía! La gradisca se nos va, la gradisca se nos va. Te queríamos decir que nosotros algunas veces te hemos hecho rabiar, pero ahora que te vas lo sentimos de verdad. Te voy a echar mucho de menos. El silencio es oro, la palabra es plata. Deseemos a los novios buen vino y mejores pastas. ¿Dónde está la esposa? Estará allí. Nuestra gradisca nos deja. Se va porque ha encontrado a su Gary Cooper. Dios mío, Gary Cooper es un cowboy y mate un carabinero. Pero el amor será siempre el amor. Buena suerte, gradisca. Good luck. ¡Vivan los novios! Queridísimos hijos, hoy vosotros habéis cumplido vuestro sueño, pero también habéis contraído un deber: tener muchos hijos. ¡Debía sacar las entrañas! Por vuestra familia, por la iglesia y por la patria. Y ya que hemos estado juntos, vayamos a resolver nuestros asuntos. ¡Viva Gradisca! ¡Viva! La foto para la posteridad. A ver, un momento, el pajarito quieto. Dame el espejo, Marina. La novia, dame. Sobre todo que se vea la novia. Uy, ¡qué foto vamos a hacer! Pero qué guapa está nuestra Ninona. Cuidado. ¿Pero por qué lloras? Es el día más feliz de tu vida. No, ya no lloro. ¿Ah? Carabinero, póngase a un lado que siempre se pone delante. ¡Niño! Quiero que todos sonriáis. A ver, el pajarito. ¡Deprisa, que está lloviendo! Una sonrisita que yo os vea los dientes a todos. ¡Hacemos otra! Por favor, hombre. ¡Yo tanto quiero! ¡Ayúdate encima, borracho! ¡Abrázame, gracias! Ay, aquí está muy oscuro. ¡Salgamos todos a la luz! ¡Todos a la luz! ¡Vamos a ver! ¡En grupito, fotografía y alegría! ¡Ahí todos en grupito! ¡En grupito! He hecho otra poesía que dice así: aunque el mundo está lleno de gente que no se baña, llegará la lluvia salvadora que lavará tu alma. Un poco de agua te hará bien, así te lavas. Está lloviendo, me voy. Voy a coger un resfriado. Ya no llueve, siéntate. Y ahí quieto. Toca. Novia mojada, novia afortunada. ¡Viva! Y por eso digo, desde aquí a nuestra Batipaglia. ¡Viva Italia! ¡Viva Italia! ¡Qué rica estás! Gracias. Dios sabe dónde. Gracias. Poco a poco, en tu cabeza este lugar se convierte en el mejor del mundo. ¿Cómo podrás estar mejor del Borgo? ¡Adiós, adiós! ¡No desde que adiós, adiós! He comido tres platos de sopa, dos pollos, tres metros de salchichas y pasta. ¡Naso! ¡Mucha pasta! ¡Naso! ¡Que nos vamos! ¡Espérame, que me voy contigo en el coche! ¡Espérame, hombre! Hace un rato que se ha ido.